así salimos así por. All No right. sé si después queda virado en Vamos a acomodarnos aquí. All espérate. right. So. Okay, perfecto. Empujar la cocina. Perfecto. Le ponemos, Sí. micrófono, hablamos así, no importa. Tenemos que hablar así porque no Okay. tengo micrófono. Okay, ahí estamos. Okay, so tú allí y yo acá. Miramos en la topa. Ajá. Ahí la que está live. Yo estoy live, pero la gente tiene que ver que nos estamos acomodando. Entonces Y no solamente eso, sino que le doy mi Yeah, let's do it. Okay, perfecto. Y ahí tú tienes tu librito, yo tengo todo. All right. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo en Facebook Live. Es la 1 de la tarde, diciembre 2 de 2021. 2021. Ajá, 2021. 2021, ya casi está terminando. Y estamos aquí desde la cocina de Foundry Center. Five Loaves Kitchen. Mi nombre es Yamirali Johnson, soy host coach holística y cocinera de bienestar, y tengo hoy una invitada muy especial. No solamente es una gran amiga, es mi mentora y la persona que me ha ayudado mucho, mucho tiempo y durante muchos años a encontrar el camino holístico. Y tenemos aquí a la doctora Wanda Bonet. Bienvenida, Wanda. Gracias. Doctora, gracias por tomar el tiempo de venir a cocinar conmigo. Y este live es el Este live es Tell Us What's Your Hustle, es el programa original. Y lo que significa eso, hustle tiene una connotación a veces un poco negativa, pero nosotros lo usamos de una manera positiva. El hustle es qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú estás moviendo, cuál es tu servicio, cuál es tu producto, qué estás cambiando en la comunidad. Y este programa lo estamos haciendo con la intención no solamente de traer contenido importante para nuestras audiencias, que los ayude en el diario vivir, pero también ayudarnos unos a otros a promover lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque Compartir. compartir lo que estamos haciendo y lo hacemos cocinando. Así que hoy tenemos dos recetas que yo voy a estar haciendo y nuestra doctora Wanda nos va a estar hablando de quién cuida al que nos cuida. ¿Quién nos ayuda cuando una persona está cuidando un ser querido? Estoy viendo aquí el volumen. ¿Quién ayuda a esa persona en ese proceso? ¿Cómo se canalizan esas emociones? ¿Cómo manejamos situaciones que causan ansiedad, como es para muchas personas esta temporada navideña, esta temporada de fiestas? ¿Cómo las manejamos mientras estamos trabajando con un familiar, un ser querido que está enfermo, un ser querido que está pasando por una situación difícil? Nosotros somos el apoyo de ese ser querido. ¿Ok? So, Wanda, cuéntanos un poquito de cómo estás y qué has estado haciendo. Y entonces yo voy a hablar, yo introduzco presento los Ingredientes. ingredientes y las recetas que estamos haciendo, pero cuéntanos qué están haciendo. Pues perfecto, pues primero que nada, gracias. Y gracias a las personas que se sintonizan con nosotros. Esto es un setting bien interesante. Me encanta estar en la cocina. Gracias. Chef, mira, tú sabes, Ya mira, yo lo que me me encanta es. encanta, me encanta bien, algo diferente. Y pues hemos estado bien ocupaditos, mucho coaching, muchos bloqueos. Sí. La gente tiene muchos bloqueos emocionales y como sabemos los bloqueos emocionales causan enfermedades psicosomáticas, o sea, se reflejan en el cuerpo. Lo que no Correcto. dices por la boca, tu cuerpo lo expresa. Exacto. Y entonces ahí es que están saliendo muchísimas, muchísimas, cada vez más condiciones. Tengo muchas personas con cáncer.
muchas personas, estamos hablando de la fibromialgia, muchas personas que el cuerpo les está expresando que hay unos bloqueos internos de los que tenemos que trabajar. Correcto. Y entonces esperamos o estamos tan ocupados que no le hacemos caso a las señales energéticas y emocionales y esperamos que el cuerpo empiece a dar las señales físicas. Correcto. Nos salen entonces los rashes en la piel, nos salen los dolemas, nos salen los problemas, los insomnios, y entonces, y es problemas que tenemos porque hay unas situaciones, no hemos identificado esas áreas que tenemos que trabajar. Y entonces, y tenemos que primero identificar para buscar entonces las herramientas que nos ayuden a vivir en armonía. Y eso es lo que estamos haciendo, y tenemos diferentes, obviamente, herramientas, los libros, los audiolibros, los coaching, los cursos en línea, las certificaciones, los retiros holísticos, y todo, la mentoría, y todo eso con el fin de ayudar a las personas a identificar esos bloqueos y vivir en armonía. Correcto. Y en adición a esos procesos que son importantes, ¿verdad? También tenemos lo que es la nutrición, que estamos comiendo, porque científicamente hay pruebas de que lo que comemos nos afecta directamente a cómo nos sentimos, cómo producimos, cómo estamos enfocados. Todo eso tiene que ver también con la comida, con la salud del intestino. Y eso la buena energía. Y la estamos energía. Ingiriendo comidas que no tienen ningún tipo de valor nutricional. Ultra procesadas, sin ningún valor nutritivo. Estamos desgastando, estamos malgastando la energía. No solamente digiriendo cosas que no tienen valor, limpiando eso que le pusimos al cuerpo que no tiene valor. Correcto. Entonces nos estamos saboteando nuestra cuenta bancaria de energía solamente en esta área, que es la alimentación. Y es porque cuando tenemos ansiedad, muchas veces la ansiedad nos da un trigger a que queremos comer. Y entonces si no tenemos tiempo y estamos agorados y estamos trabajando y estamos en miles de proyectos y no comemos correctamente durante el día, en el momento que te sentaste a comer te quieres comer hasta los codos. Y entonces es más fácil ir a comprar comidas que están sobreprocesadas que pues tener tus ingredientes y cocinar en la casa, porque si estás cansado y llegas cansado, pues no vas a cocinar. So, hoy vamos a compartir unas recetas, tengo dos recetas hoy. Y estas recetas que nosotros compartimos son de nuestro libro How to Meal Prep to Beat Anxiety, Depression and Mood Changes. Cómo preparamos nuestras comidas para pelear en contra de la depresión, de la ansiedad y de los cambios de ánimo, porque eso está directamente ligado a las hormonas que nuestro cuerpo segregan cuando comemos, cuando hacemos ejercicio, cuando descansamos, cuando manejamos los traumas y manejamos el estrés correctamente. So, la primera receta que vamos a hacer es una receta con habichuelas blancas, espinaca y tomate. Y yo tengo aquí las habichuelitas blancas ya. Yo voy a empezar la receta y mientras tanto, pues Wanda y yo, la doctora y yo, vamos a estar hablando aquí de cómo manejar esta situación. Específicamente, doctora, yo le quiero preguntar, aquí tenemos espinaca fresca, que si no la consigue fresca, pues mire, use la congelada, pero use esa espinaca. Tenemos shallots, que shallots para mí es como el primo entre la cebolla roja y un ajo. ¿Entiende? Tenemos los tomates, tengo jugo de limón para darle acidez y al plato y hacerlo al camino también. Tengo liquid aminos que nos dan 16 aminoácidos que son necesarios para nuestro cuerpo diariamente. Tengo aquí un poquito de nuestro adobo. Yo preparo mi propio adobo. Oh, nice. Porque vamos a hablar de eso también. Yo lidio con inflamación. Entonces yo tengo que usar ingredientes que me ayuden a bajar esa inflamación. Y lamentablemente muchos de los productos que ya están preparados tienen triggers, tienen free radicals, tienen muchos fillers, tienen cosas que para preservarlo pueden causar inflamación. So, yo preparo mi propio sofrito con especias y le añado nutritional yeast. Y el nutritional yeast, tú sabes que está lleno de vitaminas B12, B12, B6, y es un buen suplemento. So, tenemos eso también. Tengo aquí un poquito de vinagre de manzana con la madre, orgánico. Tengo aceite de aguacate, aceite de oliva, tenemos sal de Himalaya, la rosada, y un medley
de pimienta para dar sabor. Entonces, la segunda receta son nueces. Nueces, porque las nueces están llenas también de magnesio. Entonces, cuando estamos trabajando con ingredientes, y quiero leer esto rapidito antes de empezar a cocinar, alimentos que nos van a ayudar con manejar la depresión, con manejar sentimientos que tal vez no son positivos, el cansancio, la fatiga. Pues mire, queremos añadir magnesio, queremos añadir zinc, queremos añadir vitaminas B12, vitamina B6, la vitamina D, importantísima para paliar la depresión, hasta el colesterol alto. Ayuda a la vitamina D a bajarla, que eso se consigue con el sol o con la luz near infrared roja. So, yo voy a empezar primero la receta. En lo que yo voy a cortar los tomates, voy a cortar la espinaca y los shallots y un poquito del ajo, la doctora nos va a contestar la primera pregunta, que es, ¿qué emociones las personas que están cuidando un ser querido deben tomar en cuenta durante este tiempo de temporada de festiva? Porque es mucha presión cuidar a una persona enferma y además tratar de llenar las expectativas de esta temporada. So, doctora, háblenos de eso en lo que yo cocino hace un poquito. Importantísimo es lo que conocemos como el caregiver, que es la persona que cuida a la otra persona, ya sea que tenga necesidades físicas, necesidades emocionales. Hay mucho Alzheimer en este momento. Vemos muchas personas que se han hecho cargo de sus padres, de sus parientes con Alzheimer, personas con cáncer. Y no solamente, pues sí, el paciente requiere y necesita un cuidado, pero la persona, el caregiver, el que lo cuida, tiene que tener también una conciencia que le permita no caer en una condición física de ellos, o quizás hasta en una depresión. Entonces, la primera emoción que hemos visto por experiencia, por estadística en el instituto, llevamos ya 10 años nosotros ofreciendo coaching y ofreciendo educación, por estadística vemos que la frustración viene también un sentido de culpa, un sentido de tristeza profunda que se convierte en depresión. Y la culpa puede ser cuando sentimos que o no estamos llenando las expectativas o estamos tratando de descansar y entonces nos sentimos culpables por eso, ¿verdad? O porque no estoy dando lo suficiente o porque estoy dando de más. Okay. O porque el otro no está dando. Porque también entonces el sentido de culpa es decir, somos cuatro hermanos y mi hermano no está haciendo lo mismo que yo y yo me estoy echando toda la carga. Ese sentimiento también de culpa que se liga con un poco de coraje también nos afecta. Y recuerden que todas esas emociones lo que hacen es drenarnos la cuenta energética. Entonces, tu sistema inmunológico depende y necesita y requiere esa energía para mantenerse saludable, porque sin energía no somos saludables, no somos productivos, no tenemos relaciones interpersonales satisfactorias, no se nos pegan ni los mosquitos, ¿no? Y entonces, la primera importante es usted como caregiver saber dónde estoy. Si yo le hago la pregunta, usted que nos ve de 0 a 100, donde 100 es que tiene la batería súper recargada, 0 es que estamos arrastrados. ¿Dónde está usted hoy? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted evalúa su nivel de ánimo, de energía? Porque ese es el punto de partida. Si usted se está identificando con esta conversación que estamos teniendo, dice, oh my God, si a mí me está pasando esto, yo tengo mucho en el plato, ya tengo demasiada responsabilidad, el tiempo no me da. ¿Por qué? Porque son 24 horas, ya mira. Son 24 horas. Por más que pandaleemos, lloramos, gritemos, son 24 horas. No pare más nada. Y cómo nosotros las invertimos de una manera saludable, donde sí damos y ayudamos y hacemos nuestra labor de caregiver, que lo hacemos con amor, lo hacemos con propósito, pero no podemos dar lo que no tenemos. Correcto. Y ahí es que entonces viene todos esos sentimientos y esa batalla, ese conflicto interno, porque el cuerpo te está diciendo, tú tienes que prestarle atención a tu salud física, emocional, espiritual, intelectual, pero también entonces tienes que atender a la otra persona, por tanto,
dentro de esas 24 horas, cómo nosotros manejamos el tiempo y prestarle tiempo a nuestra salud, a nuestra energía, sin descuidar a la persona que estamos cuidando. Exactamente. Y sobre todo, tener un lugar seguro y confidencial donde expresar todas esas emociones. Porque si nos callamos, entonces nos estamos saboteando, nos estamos afectando a nosotros mismos. Uh-huh. Y es peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Y eso es importante. Una cosa que acabas de mencionar, doctora, es donde estamos identificando. Yo identificamos, dime tres emociones rapidito que tenemos que identificar. La culpa, la frustración y la depresión. Y la depresión. O sea, tenemos que tener conciencia, parar un momento y evaluar dónde están nuestros pensamientos, dónde están nuestras intenciones, dónde está nuestro descanso, y entonces tomar cartas en el asunto. Entonces, una persona que está pasando por, que identifique y dice, bueno, según lo que estoy escuchando, pues sí, allá, no me estoy sintiendo bien. Ese es mi caso. Ese es mi caso, tú sabes, nadie lo está mirando, usted y usted, uh-huh, haciendo esa evaluación, ¿verdad? Entonces, donde una persona, una vez lo identifica, puede buscar ayuda, porque por lo menos para mí, y lo digo, es en oración, en acercarme al Señor y buscar la palabra y buscar qué es lo que está, qué es mi situación. Me lleva a qué escritura me puede dar ese ánimo y ese, y además pues personas, ¿sabes?, como usted, ¿verdad? Y pues entonces cómo eso es lo que funciona para mí. Uh-huh. Por eso lo estoy compartiendo, pero quiero que la doctora entonces nos lleve a qué pasos debe tomar, dónde puede una persona buscar apoyo en ese sentido. Y tú lo dijiste muy bien, es si ya yo hice la evaluación y yo no tengo opciones, o sea, por tanto estoy en este proceso de bloqueo. Uh-huh. Tenemos que buscar, yo digo, ¿para arriba o para el lado? Oramos, meditamos y nos conectamos con Dios para que entonces esa revelación de sabiduría, ya sea a través de la lectura de la Biblia, de la palabra, a través de la misma revelación que Dios nos da, música, nos va a dar esa idea, esto es lo que yo tengo que hacer, y viene de las revelaciones divinas. Exacto. Directito, de vía directa. Si adicionar a eso, usted dice, ¿sabes qué? A mí me hace falta, porque muchas veces cuando oramos y meditamos no expresamos verbalmente. Y hay un proceso cognitivo cuando tú tienes que hablar. Yes. Que es que tú organizas tus pensamientos y ahí mismo recibes respuesta. Uh-huh. Muchas veces oramos y meditamos en silencio, pero no estamos haciendo el trabajo real de organizar mis pensamientos para expresarlos. Correcto. Y ahí es que viene la labor o de un coach cualificado, certificado y profesional. Uh-huh. ¿Por qué le digo cualificado, certificado y profesional? Dígame. ¿Por qué? Porque hay unas responsabilidades que un coach tiene. Exacto. Primero es proveer un lugar seguro, uh-huh, y confidencial. Exacto. Segundo, tener las opciones y dar opciones. Nosotros no damos consejos. Uh-huh. Nosotros no somos psicólogos. Exacto. Nosotros no somos psiquiatras. Ni le podemos resolver la vida a nadie, ni podemos hacerlo por nadie. No es nuestro trabajo y no tenemos las credenciales para eso. Pero a la persona expresarse en un lugar seguro y confidencial, entonces la persona va a organizar sus pensamientos y nosotros como coach holístico tenemos una serie de herramientas, uh-huh, que hemos aprendido y podemos ofrecérselas como opciones a la persona, y la persona tiene la capacidad y la responsabilidad, uh-huh, de escoger cuál es la mejor opción, uh-huh, para ella en ese momento. En ese momento. Pues recuérdate, nosotros no sabemos toda la realidad de la persona. Exactamente. Porque la gente no expresa todo. Y no solamente eso, no que lo expresemos, sino que a veces tenemos lugares que no nos damos cuenta. Uh-huh. O sea, que tenemos lo que le dicen un blind spot. ¿Sí? Y eso lo tenemos todos. Si somos humanos y estamos vivos, tenemos blind spot. Entonces, si usted está en un área, por eso es que la palabra dice, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame mis errores para yo poder entonces, ¿verdad?, hacerlo bien. Dice algo así. Uh-huh. Parafraseando. Parafraseando. Pero nosotros le llamamos a eso, nuestro pastor le llama be godly people, que tenemos que tener en nuestra vida ciertas personas, y no tienen que ser 10, puede ser una, pero una persona donde usted pueda ir
y tenga esa dirección y le y provea eso que estás hablando. Ese silencio, esa capacidad de escuchar y que la persona, muchas veces la persona se contesta en la hablando, resuelve tus problemas y eso es divino. Pero otras veces nosotros tenemos una serie de una cajita de herramientas y le podemos ofrecer opciones que la persona dice, y uno le pregunta, ¿cuál es la mejor opción para ti? Correcto. La persona asume la responsabilidad de trabajar y entonces va logrando esa armonía con el propósito de mantener siempre su energía lo más alto posible, de 90 a 100, porque crea la conciencia de que su sistema inmunológico, correcto, depende de ello, y si yo no tengo mi sistema inmunológico, mi batería rellena, yo no puedo dar y hacer mi trabajo como caregiver. Exactamente. Pero esa conciencia y ese propósito y ese proceso, muchas veces hay que llevarlo de la mano con un coach, porque viene entonces otra emoción que es la culpa. La culpa. Porque entonces yo tenía caregivers que iban a la clínica que decían, oh, mi Dios, sacar una hora para mí es imposible. Es imposible porque estoy dejando a... Y muchas veces no tenían ayuda. Estoy ayudando a esta persona, no estoy haciendo esto por otra persona. Me siento culpable de que me estoy dando cariñito a mí. Exacto. Pero es que si no te das ese cariñito, no recargas, no puedes dar. No podemos dar lo que no tenemos. Doctora, rapidito, voy a añadir aceite de aguacate al sartén. Ya tengo todos mis ingredientes picaditos. Entonces, el aceite de aguacate lo utilizamos, una, porque contiene ácido linoleico, o está lleno de antioxidantes, que los antioxidantes le dan a nuestras células la batería que necesitan para pelear radicales libres que están en las comidas super procesadas, ¿verdad? Y en las cosas que nos consumimos o están en nuestro ambiente que no son saludables. O el aceite de aguacate usualmente es lo que yo uso para comenzar mi... Eso es como una cucharadita para comenzar recetas salteadas. Entonces... El aceite de aguacate tiene otro beneficio que no tiene... El aceite de aguacate y el aceite de oliva son bien similares en el contenido nutritivo. Diferencia, el aceite de oliva tiene un sabor a oliva. El aceite de aguacate no tiene un sabor distintivo. Un momentito. Estamos en vivo y entonces estoy viendo un mensajito aquí y quiero cerrar para que estemos ¡Ay! Ok. Ya. Ok, gracias. Entonces, el aceite de aguacate aguanta temperatura alta. El aceite de oliva no. Cambia en temperatura alta la consistencia y se convierte en un aceite no saludable. So, el aceite de oliva se recomienda para uso de aplicación al final, para darle sabor al final. O si usted lo quiere usar con caliente, añádale un poquito de ghee. Y la ghee, que es mantequilla sin el lácteo y sin el gluten y la caseína, va a ayudar a que, o la mantequilla regular, ayuda a que entonces el aceite de oliva se convierta en un aceite que aguante caliente. Entonces yo voy a primero a empezar añadiendo el ajo y los shallots. Como ustedes habrán escuchado antes, y si ven mis clases, el ajo es un antihistamínico. Es antihistamínico, es antibiótico, antibacterial. So, es un ingrediente que junto con el aceite de oliva, estamos viendo aquí, yo, déjame hacerlo como una persona civilizada. Ahí estamos. Vamos a dejar que esto saltee por unos minutitos. Y cuando saltee, en dos minutitos, entonces yo voy a echar la espinaca. El tomate es lo último que voy a echar porque queremos que se quede firme, pero voy a empezar entonces a sazonar con el limón para darle acidez, con los líquidos, el liquid aminos para añadir más fortificación a la receta. Tenemos nuestro adobito aquí, sal y pimienta. ¿Okay? Así que, entonces continúe, doctora. Hablamos de los sentimientos que tenemos que tener en cuenta durante esta fiesta si estamos cuidando personas que estén en una situación delicada de salud. Uh-huh. Y esto, comenzamos esta serie la semana pasada con Glenda Ramírez de Ahava Home Care. Ellos tienen cuidadores y ellos van a los hogares, a los hospitales, a los lugares donde las personas que tienen alguna condición familiar los contrata. Y entonces ella es acompañante y los ayudan a hacer muchos servicios. So, Ahava Home Care
fue con quien comenzamos esta serie, pero entonces yo dije, bueno, ¿quién mejor que la doctora Wanda para ayudarnos a entender no solamente estas emociones, dónde conseguir ayuda? ¿Entiendes? Entonces, en adición, antes de que me des tres puntos, primero te quiero preguntar, doctora, ¿qué es, yo lo sé, pero para nuestra audiencia, ¿qué es inteligencia emocional holística? Hablemos de eso. Pues la doctora es mi mentora y yo me gradué del instituto de ella en el 2016, pero quiero que ella entre en la importancia de qué es la inteligencia emocional holística. Inteligencia emocional es la parte de manejar las emociones. Uh-huh. Tenemos muchas emociones, hay que aprender las destrezas para poderlas manejar. Uh-huh. La parte holística viene en la parte de conciencia, de que por qué tú tienes que manejar esas emociones saludablemente. Ajá. Y ahí viene la parte energética. ¿Por qué? Porque somos un todo. Todo lo que hacemos, incluyendo las emociones, afecta nuestra energía. Exacto. Por tanto, esa energía es lo que nos mantiene saludables, productivos y con mejores relaciones interpersonales. Ajá. Muchas personas cuando tienen poca energía, no pueden llevar a cabo sus procesos normales, su productividad baja. No tienen la energía para interactuar con otros, uh-huh, porque sabemos que existen hasta muchísimos vampiros energéticos por ahí, como le llamamos, que nos desgastan. Yes. Entonces la inteligencia emocional es manejar las emociones saludablemente, uh-huh, con conciencia energética. O sea, que si tú no lo haces, tú entonces vas a afectar tu salud, vas a tener condiciones, enfermedades, vas a afectar tu productividad, tus proyectos, uh-huh, se van a paralizar, uh-huh, y tus relaciones interpersonales no van a ser tan productivas tampoco ni tan saludables, porque no tienes el tiempo, no tienes la energía, uh-huh, no tienes lo que se necesita para conectar con otras personas. Y ahí es que viene la parte de inteligencia emocional holística, y eso es nuestra... Tenemos el copyright, ¿no? Los derechos de autor, propiedad intelectual del instituto. Okay. Fue un concepto que desarrollé en el 2012, ya va a cumplir 10 años. Y yo me siento privilegiada de haber visto el proceso desde semilla hasta ahora. Voy a añadir las habichuelitas blancas, eso es proteína, fibra. Y esa es inteligencia emocional. Uh-huh. Y esta parte crucial, porque obviamente la nutrición, lo que comemos, es parte vital de nuestra energía. Uh-huh. Y entonces, por eso me encanta todo este proceso, porque es real. Es lo que necesitamos. Si no estamos comiendo bien, si no estamos descansando, si no estamos manejando nuestro estrés, eso se va a reflejar en todos los aspectos de nuestra vida, en las relaciones, en el trabajo, en nuestro progreso, en nuestros planes. Y es bien difícil para una persona, yo entiendo por mi experiencia propia y las personas pues con quienes he trabajado, a veces es bien difícil salir de esos ciclos, tomar decisiones, porque conlleva un sacrificio, además de que cuando le decimos que sí a una cosa, le tenemos que decir que no a otra. Es tiempo, solamente 24 horas. Vamos a hablar del tiempo ahora, doctora. Sí. Bueno, inclusive eso está en mi primer libro, que salió en el 2012. Van a ser 10 años de mi primer libro, te lo presento. Este librito hermoso que se llama ¿Por qué no soy feliz? Yo lo tengo. Salió en el 2012, fue publicado, fue mi primer libro. Ya tengo 18, imagínate, en 10 años. Pero una de las cosas que este libro ayuda es identificar esos bloqueos emocionales, uh-huh, educarnos para decidir actuar. Y aquí hablan del factor determinante, que es el tiempo, y lo que tú acabas de decir. Hay unas actividades en nuestra vida que son negociables, uh-huh, y otras que no son no negociables. Exacto. Lo que pasa es que tenemos todo confundido. Entonces, le dedicamos tiempo muchas veces a la búsqueda de dinero, y nos olvidamos de hacer las cosas que deberían ser no negociables, como alimentarnos bien, uh-huh, hacer ejercicio, respirar profundamente, uh-huh, tener una sexualidad saludable, una intimidad,
Y hay cosas, dormir. Dormir hay bien. Que hay personas que no duermen porque pues es lo último en la lista. Es lo último en la lista. Y durante dormir el cuerpo se regenera. Y mientras estás durmiendo, estás pensando, te estás quedando dormido, estás pensando en lo que no hiciste, en lo que te dijeron, en lo que tienes que hacer mañana. Mm-hmm. Y entonces el cerebro no te duermes, pero no descansa. Estás todavía. Exactamente, y una cosa que yo he aprendido en este proceso, doctora, por mi propia experiencia de nuevo, algo que tuve que trabajar porque me estaba matando, era eso, era no descansar, el estar todo el tiempo going, 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 porque sí, tenemos que trabajar. Vivimos en unos tiempos donde, claro, las finanzas son sumamente importantes. Eso no lo quitamos de la mesa, es cómo vamos en ese proceso de las finanzas. So, cuando no dormimos y no descansamos y ese cerebro no se desconecta completamente, las toxinas en ese cerebro no salen. Entonces empezamos a tener ese mental fogginess y esa que se nos olvidan las cosas. No puedes pensar claro, no te salen las preguntas. Ayer fue un día que yo estaba como que la conexión cerebro y boca estaba apagada. De verdad, y me di cuenta, claro, cuando yo empiezo a mirar, porque ahora he aprendido a hacer eso, que tengo esto, este es el síntoma o el resultado, déjame ir hacia atrás a ver qué lo causó. ¿Cuál es el problema? La raíz del problema. La raíz del problema es que la noche antes no me acosté a la hora que me tenía que acostar. Y sí. El cuerpo te manda esas señales, y qué rico que ya tú tienes las herramientas, que inclusive, como decíamos, las hemos aprendido en inteligencia emocional holística, y ustedes también las pueden aprender en el libro o en cualquiera de los cursos, pero es poder identificar síntomas, pero resolver la causa del problema. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer eso, doctora? Porque estos son liqueos energéticos, ahí es que se te va la energía. Uh-huh. Y entonces no vas a estar saludable. Tu cuerpo, Dios lo hizo perfecto. Tenemos hasta pinceos. Mira qué hermosura. Mira qué lindo esos colores. Esto es un plato que para una persona vegana es realmente todo, ¿verdad? Es un plato completo. Sandra, hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Entonces, si usted no es vegano y quiere un pedacito de carne, mire, este es un plato que puede ir con salmón, con pollo, con steak. Yo realmente, vuelvo y les digo, es uno de mis favoritos como plato vegano. Está lleno de nuevo de fibra, tiene magnesio, tiene el zinc, lo fortificamos con el liquid aminos, o tiene 16 aminoácidos que el cuerpo necesita diariamente. Y se ve hermoso. Se ve hermoso, es apetecible a los ojos y es un producto, es una receta que la puede hacer antes de tiempo. Porque usted puede tener todos sus vegetales ya cortaditos y en el momento en que va a cocinar es cuestión de ponerlos juntos en el sartén. O, como vamos a hacer ahora, la vamos a probar ya un poquito, doctora. Usted puede tomar una envase de cristal o un bolsito, ¿verdad? Como le decimos nosotros. Y con una tapa espera a que se enfríe completamente. Nunca lo tape si todavía está caliente porque puede crear bacterias y dañarle la nevera. Pero esto es un plato que le puede durar en la nevera de 3 a 4 días, bien firme y como nuevo. Después del cuarto día, pues se empiezan a poner un poquito moisteada la habichuela, pero es un plato que puede preparar. Y si lo quiere cambiar, hoy viene y se lo come así. Y mañana, si lo quiere hacer de nuevo, pues entonces le echa un poquito de paprika, le echa un poquito de albahaca, le echa perejil. Y lo cambia el plato. Pero esto es un ingrediente que para ahora tiene los colores de las fiestas navideñas. Oh, sí, eso está súper navideño, rojito. Bien bonito, miren qué lindo. Esta es la primera receta. Doctores, continuamos entonces con usted cuando que empezamos la próxima. ¿Por qué una persona, verdad, que no la conoce usted, porque yo la conozco y yo sé lo que usted da, por eso está aquí? Gracias. Una persona que no la conozco usted, ¿por qué escogería su instituto? Ay, qué pregunta. Primero, por resultados tangibles. Yo creo que las personas que tienen en su corazón, primero, ya sean dos razones. El instituto es una escuela de coaching. Uh-huh. Hay muchas personas que tienen en su corazón, su propósito de vida es servir, ayudar a otros. Uh-huh. Y la metodología de coaching es una de las herramientas más poderosas para ayudar a las personas a crear conciencia. Uh-huh. Específicamente,
el coaching holístico con especialidad en inteligencia emocional holística. ¿Por qué el instituto? Porque no lo pueden conseguir en ningún otro sitio, porque tenemos propiedad intelectual del concepto. O sea que para usted ser coach holístico con especialidad en inteligencia emocional holística, como lo es Yamira y como lo es cientos de personas ya, tiene que pasar por el instituto. Y puedes, tenemos las clases en línea, o sea que puede estar en cualquier parte del mundo también. Es accesible la educación y somos la, yo creo que la única escuela que en el 2022 vamos a tener plan de jubilación para los coaches con su matrícula. Porque una de las cosas que he notado a través de estos 10 años es que la parte económica viene a ser un reto muy grande. Sí, porque si tenemos que trabajar y tenemos que mantener una familia o queremos salir adelante, ¿verdad? Con todos los cambios que están ocurriendo, hay que promoverle, hay que producirle de alguna hay manera. Hay que producir. Entonces, parte de la escuela, en la parte de la salud financiera, que es una de las 8 áreas de salud holística, vamos entonces presentarle a las personas como ellos, como coaches, como self-employed, ¿no? Independent contractor, con persona profesional, puede tener también su plan de retiro. Ya sea que se quiera retirar, y retirar no va a ser dejar de hacer coaching. Right. Retirarse es hacer lo que le gusta, como le gusta, donde le gusta, cuando le gusta y las veces que le guste. En sus propios términos. En sus propios términos. No, no es lo mismo, ya mira, tener que estar cocinando 10 horas al día y hacer 500 catering al mes, que hacerlo por amor, dedicarle a cada plato esa pasión, cortar cada cosita con... ¿Por qué? Porque ya no depende, ya cortamos esa ecuación que está ligado tiempo-dinero. Y eso es lo que vamos a estarle enseñando a nuestros coaches a partir de la próxima escuela que comienza el año próximo. El programa de primavera empieza en febrero del 2022. Y yo creo que esas son las cosas por qué debe ser DLW. Es trayectoria, resultados y educación única. No la puedes conseguir en ningún otro sitio. Sí. Dijiste algo bien interesante, doctora, y es el sacrificio que hay que hacer. Porque esta industria de la comida es una industria... Bendiciones, Glenda. Te vemos aquí. Gracias por conectarte. La industria de la comida es una industria bien intensa. Las emociones son intensas cuando usted está planificando. Mucha gente dice y se refleja, dicen, ay, pero es que el precio, pero es que no entienden el proceso antes de que usted se coma ese plato en 5 minutos. Esa persona ha estado trabajando probablemente días y horas en crearlo. Entonces, es una industria donde la gente se quema. Si tú entras a esta industria para hacer dinero, porque es el trabajo que tienes, te vas. Joe Díaz, gracias por conectarte con la doctora también. Gracias. Te vas a quemar. Entonces, dijiste algo importante para mí, porque esto me encanta, me apasiona, cuando yo veo que a la gente le gusta la comida, cuando yo sé que están comiendo algo que es nutricional, que les va a hacer bien, eso a mí me llena. Entonces, al llenar mi corazón, al llenar mis emociones, entonces eso me ayuda a que ver que sí, el sacrificio que yo estoy haciendo, de tal vez un día tengo que trabajar 12, 14 horas, o el sacrificio que estoy haciendo, haciendo lo que tengo que hacer, no me pesa, porque es algo que me está dando el resultado, no solo financiero, que la parte financiera es importante, pero usted puede tener todas las finanzas del mundo y todavía estar en un lugar no en armonía, en balance. Y eso lo vemos cuando lamentablemente vemos una persona importante, un celebrity, que pues, se quitan la vida o viven una vida que es bien tormentosa. Uno piensa, wow, pero esa persona tenía todo. Esa persona se podía montar en un avión e ir a cualquier parte del mundo. Esa persona podía comprar lo que quisiera. Pero obviamente hay áreas que no estaban llenas. Esa es la parte holística. Recuérdate que la parte económica, finanza, es una de 8 áreas de la salud. Exacto. Entonces tenemos que lograr armonía no solo en la parte finanzas, pero en la parte intelectual. Exacto. En la parte emocional, en la parte individual. ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Cuáles son sus valores? ¿Usted está desarrollando sus dones y talentos? Correcto. En la parte emocional, ¿cómo usted maneja esos apegos? Esas detonantes, esas memorias,
en la parte intelectual, si usted está aprendiendo o se siente realizado a nivel profesional. Correcto, eso se va a reflejar. Se va a reflejar a nivel mental, si tiene conciencia, si tiene claridad, a nivel físico, si usted está comiendo bien. Y tú mencionabas, hay unos factores para no solamente comer. Si usted se va a cocinar, lleva tiempo. Si usted va a comprar los ingredientes, lleva tiempo. Si usted va a estudiar la receta, lleva tiempo. Crear la receta, lleva tiempo. Si va a fregar, lleva tiempo. Limpiar después, lleva tiempo. Y por eso es que nosotros ofrecemos también los servicios de comida a domicilio. Nosotros creamos estas recetas. Yo utilizo un programa que es con That Clean Life, que este programa es creado por nutricionistas y dietistas, doctores con evidencia científica en los alimentos que pueden ayudar para combatir enfermedades causadas por estilos de vida, los lifestyle diseases, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que, de acuerdo a esas necesidades, creamos las recetas, se empacan y entonces se hace un delivery o se recogen aquí en Winter Springs, en The Foundry Center, The Five Love Kitchen. Y creamos y ayudamos, porque entonces la persona tiene sus comidas ya en la nevera, donde solamente lo que tienes que traerlas a temperatura, no estás cocinando, no estás limpiando después. Y eso funciona, eso es un servicio que yo aprendí, que al hacer esto, yo realmente estoy aportando a la vida de mis clientes. Porque les estoy quitando una tarea que ellos tienen que hacer, que les pesa. Y como les pesa, o no tienen el tiempo, o no saben cómo cocinar, por eso es que también ofrecemos clases. Dones y talentos. Dones y talentos. Zapatero a sus zapatos. Y yo pensaba, como a mí me encanta cocinar, y yo, tú tienes hambre, yo cocino, vamos a comer, ¿verdad? Perfecto. Aunque yo no coma, pero tú comes. Pero yo me di cuenta durante este proceso también, que no todo el mundo ama la cocina como yo. Y eso fue un shock para mí. No todo el mundo tiene el tiempo, el deseo o la habilidad de hacerlo. Y ahí es que nosotros entramos con esto. Saludos, Sheila, gracias por estar conectada. Hola, Sheila. Y ahí viene la parte física, y son 11 sistemas. Ya mira. Son 11 sistemas del cuerpo. Después viene la parte social. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos relaciones interpersonales en armonía, en la casa, en la pareja, en el trabajo, en el negocio, en la comunidad, en la iglesia, en el país. Entonces, después viene la parte espiritual, la cómo parte tú espiritual. Estás en armonía con la divinidad, con el universo, con Dios. O sea, esas 8 áreas nosotros tenemos que trabajarlas. Porque entonces, si hay una área que está con liqueo, no sé si viste la película Titanic, yo siempre me acuerdo, porque el Titanic era un barco espléndido, pero le dijeron, no se hunde, no se va a hundir. Pero sí, esto es si tiene 4 chambers, 4 cámaras o más, o huequitos, con liqueos, se va a hundir. Es matemática. Si nuestra vida tiene liqueos y tiene bloqueos en 2, 3, 4 áreas, 8 áreas, en todas las áreas, usted va para el fondo. No importa, a lo mejor tiene la parte de finanzas, como hablábamos, amén, divino, ha sido bendecido, pero las otras 7 es un caos. Usted va para el fondo si no toma acción. Exacto. Y ahí es que viene entonces nuestro trabajo de ayudarlo a identificar esos blind spots, como tú decías, porque muchas veces no estamos conscientes, de esos bloqueos. No, creemos que this is the way to live, esa es la manera de vivir, y no es así. Doctora, me estoy riendo porque hace, ¿verdad?, muchos años atrás, en otra etapa de mi vida, una de mis mejores amigas y yo, que nos criamos, ¿verdad?, como hermanas, ella pues falleció hace varios años atrás, pero en mi corazón nuestra amistad y nuestra relación pues fue única. Y nosotras pues cuando salíamos, tú sabes, en aquellos tiempos de irnos a Parisía, nos mirábamos y nos hacíamos como que estoy bien, tú sabes, me veo, ¿sabes?, las cejas también, el pelo está en sitio, y entonces teníamos esta mirada que nos hacíamos. Y ella, o yo la hacía. Y nos comunicábamos así, y lo traigo a colisión porque cuán importante es tener en nuestras vidas una persona que puedas, que tú te sientas cómodo, que no te vas a sentir que te está juzgando, que te está oyendo para después ir a decírselo a todo el mundo, que te están buscando como si te quiero ver bien, pero no mejor que yo, que estamos hablando de los vampiros emocionales energéticos. Pero cuán importante es tener una persona a quien tú puedas mirar y sabes que si tienes el pelo parado te lo va a decir. ¿Con amor? Con amor. Y te va a decir, mira, vete.
y que tú sabes que toda intención de esa persona es ayudarte y hacerte bien. Nunca te va a hacer daño intencionalmente. Intencionalmente, doctora. Se puede equivocar porque todos somos humanos, pero tienen la capacidad de pedirte disculpas, de llevar una conversación para resolver los conflictos, y que tú sabes que intencionalmente esa persona nunca te va a hacer daño. Y eso, lamentablemente, ahorita hablábamos de coaching y por qué las personas deberían, yo creo que todo el mundo debería aprender coaching, porque es un lugar seguro y confidencial, y segundo, es que esa habilidad se está perdiendo. A nosotros nos pagan porque las personas no tienen un lugar seguro y confidencial donde expresarse, donde confiar, donde ventilar. Exacto. Entonces tienen que pagar por el papel que debería ser una amiga de confianza. Una amiga, pero no, una hermana, una prima. No está. Entonces, porque tú le hablas a tu prima y ahorita, por la tarde, todo el barrio lo sabe. O toda la organización lo sabe. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese sentido de confianza, de lo que yo te digo. Es, y muchas veces no somos claros cuando nos expresamos. Cuando yo digo, mira, un coach te va a escuchar para explorar opciones. Yo no quiero que tú me digas qué hacer y mucho menos que se lo expliques, se lo cuentes a todo el mundo, porque yo necesito organizar mis pensamientos. Y por eso el coaching cada vez más es una profesión que se está tiene gran demanda, y más personas necesitamos, más personas con estas cualificaciones que puedan ofrecer ese servicio de seguro y confidencial de ese lugar. ¿Para qué? Para que las personas no se encierren y no se hundan. Exacto. Porque eso los lleva al suicidio. ¿Cuántas personas se quitan la vida porque no se tienen un solo lugar? Se sienten juzgados. Se sienten juzgados, se sienten solos. Hace poco una amiga, ¿verdad? Pero una de mis mejores amigas y hermanas de nuestra high school, pues lamentablemente su primo perdió la vida, claro, por suicidio. Y esa es una de las maneras más difíciles para una familia asimilar una pérdida, porque se quedan tantas preguntas. Entonces después nos ponemos a pensar, Dios mío, no lo estaba escuchando, o qué le pasaba, y todo el mundo, pero es que él se veía tan bien, o ella se veía tan contenta siempre. Eso lo hemos visto a través de los años en diferentes escenas, donde quedan esas preguntas para la familia, porque esa persona no se sentía digna o en la confianza de que pudiera expresar lo que estaba sintiendo, que obviamente no es una cosa que tú te levantaste hoy y la sentiste, es algo que es progresivo. Y ves, por estadística en el instituto, en los 10 años que llevamos, lo que es la sexualidad y el dinero, primero son temas tabú, y segundo son temas que uno no habla con todo el mundo. Exacto. Porque tú no te vas a alguien que no conoces, que no tienes confianza de decir de tus finanzas, mucho menos si está broke. Exacto. Y mucho menos hablarle de tu sexualidad de una manera constructiva. Correcto. Y educativa, porque son temas privados, de tabú. Y esos son los que van calando, calando por dentro, que te enferman, y llega un momento que te ponen contra la pared. Y si tú no tienes esa conexión divina, ese lugar, ese ambiente seguro y confidencial, te pueden llevar hasta el suicidio. Claro. Y lo vemos, ya sea por esta infidelidad, lo vemos por abuso, violencia doméstica, personas que han tenido aborto, personas que han sido violadas, que no encuentran ese lugar, no encuentran la manera de perdonarse, terminan entonces o deprimidas, o inclusive hemos visto, también salió este libro, elimina su bloqueo emocional y aumenta su libido, porque muchas mujeres entonces apagan ese interruptor, ese breaker de la sexualidad divina. Porque hay un estigma, hay un estigma diferente entre lo que es la mujer y el hombre en lo que se trata de la sexualidad. Eso no es un tema que se pueda hablar así, que la gente se sienta en la confianza de poder hablar de lo que están sintiendo, de lo que están... Yo me acuerdo hace muchos años atrás en nuestra iglesia Discovery Church, ellos ofrecieron una clase que se llama Sexual Purity in the Marriage. Era una clase de sexo para matrimonio,
Y entonces las parejas que entramos, nosotros, una nos convertimos en grandes amigos porque todos estábamos como que, espérate, estamos en la iglesia, pero estamos hablando de sexo. Entonces todo el mundo estaba como que un poco asustado, pero a la misma vez como que, oh my God, yo voy a hablar con estas personas de esto. Pero déjenme decirles, fue una clase excelente. Fue una clase que nos ayudó a nosotros como matrimonio a ver que traemos unas conductas, unas heridas del pasado, que nos criamos en ambientes diferentes, que pasamos experiencias diferentes, y las expectativas del mundo de lo que es el sexo, entonces lo que es la realidad de lo que es una relación a largo término, de lo que es la sexualidad. Cuando nosotros hacemos retiros holísticos, me encanta porque el ambiente es propicio para desbloquear, especialmente en el tema de la sexualidad. Y nuestros retiros, no es por discriminación, pero casi siempre van mujeres, y entonces, y tienen ese lugar seguro y confidencial para expresarse, para hablar, para buscar y autoperdonarse, y es hermoso la sanación, la autosanación, cuando tú te das permiso a ir a esos lugares y buscar esa armonía para vivir, porque es conciencia energética. Y pasa en la sexualidad y pasa en el dinero. En las finanzas. Porque creemos que no hay opciones. Y siempre hay opciones. Siempre hay una opción. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo trabajaba, y Dios mío, yo ahora estoy así como que muchos años atrás, pero hemos corrido, señores. Hemos corrido. Yo trabajaba en una compañía donde las personas que venían estaban en dolor, estaban pasando por situaciones frustrantes financieramente, venían a buscar medicamentos o muchos problemas. Y yo me acuerdo, un día se dañó la caja registradora y el salón estaba lleno, y la gente estaba empezando a ponerse, tú sabes, difíciles, y este señor se para con una actitud, y mi contestación fue, okay, what is it? Is it money? Is it love? Is it work? What is the issue? Y él no le costó más que reírse. Y entiendes, porque es eso, o es amor, o es dinero, o es tu trabajo, las relaciones. Esas son las áreas donde nos vamos a frustrar, donde nos vamos a sentir que no estamos dando el 100%. Señores, y tenemos que tener gracia. Tenemos que aceptar. ¿Dinero o relaciones interpersonales? Y salud. Tenemos que tener gracia en todas esas áreas, porque nadie, en armonía, nadie es perfecto. Y lo que usted dijo anteriormente, doctora, es que sí, esa culpabilidad va a venir porque como seres humanos vamos a cometer errores. Nadie es perfecto, pero es donde están las intenciones de nuestro corazón. Y nadie lo sabe todo. Y nadie lo sabe todo tampoco. Yo sé cocinar así como tú lo haces, divino. Y lo hermoso es esa humildad de uno decir, mira, nadie lo sabe todo, yo no lo sé todo. Usted tiene un área de conocimiento especializado. Pero qué hermosura es poder identificar las áreas donde usted tiene que crecer y cuáles son las áreas que usted le tiene que dar prioridad para vivir en esa armonía y en esa paz. Correcto. Vamos a empezar la segunda receta. Y la segunda receta es con nueces. Yo tengo aquí una taza de pecans, walnuts y almendras. Almonds. Estamos usando nueces porque volvemos. La nuez, una que es crunchy. So, si usted tiene ansiedad, es un buen munchy o un buen snack para esa ansiedad de masticar porque es crunchy. En adición, están llenas de fibra, de antioxidantes. Estamos hablando de minerales como el magnesio y el zinc también. So, vamos a hacer una receta rapidito. Esto se va a terminar rapidito. Entonces voy a tomar mi aceite de aguacate. Pueden usar ghee también. Y voy a añadir, para tostar un poquito las nueces, bien fácil. Ahora, aquí es donde viene su creatividad. Yo le voy a echar de mi pimienta, que me encanta. Esto es un medley de peppercorns. So, tiene la blanca, la negra, la rosada, riquísima. Un poquito de sal. Pero si usted quiere aquí, usted puede hacer sus nueces picantes. Las puede hacer saladas, es por su preferencia. Yo las esparcí, ¿ves? Las esparcí en el sartén, las pueden hacer al horno también. Tengo la temperatura bien bajita. Entonces le voy a añadir media cucharadita de canela, cinnamon,
Cinnamon es un soothing element, ayuda a calmar. Huele rico. Sí, huele rico y además ayuda también a la digestión. Un poquito de pumpkin spice. El pumpkin spice también tiene canela, o por eso somos un poquito nada más. Aquí tengo vainilla. Vamos a añadir un poco de vainilla. Y vamos a añadir el maple syrup. Y yo uso maple syrup porque es una de las azúcares más saludables que se pueden utilizar. El maple syrup no te sube, esto es como una salvaje, no permite que la glucosa se desbalancee. Esto es un buen ingrediente para sazonar recetas dulces. Un poquito nada más, es lo que necesitamos. Entonces, ese maple syrup, esa vainilla, esos condimentos, el cinnamon, el allspice, se van a empezar a meter en los huequitos de estas nueces. Y vuelvo y les digo, la pueden hacer así en el sartén como las estoy haciendo aquí. Hola, Irán, gracias por conectarte. O las pueden poner en una bandeja a 350 en el horno por 10 a 12 minutos y se van a poner tostaditas. Yo las voy a poner aquí a que se tuerten un poquito, que se sequen los líquidos, que se absorban bien en las nueces y la vamos a servir porque tengo aquí chocolate belgiano de Belgia a 68% de chocolate de cacao. Y es dark chocolate para darle más sabor, pero lo vamos a echar al final para que no se desvíe. Mientras tanto, doctora, yo le voy a dar aquí para que pruebe. ¡Ay, qué rico! Vamos a probar la receta de la ensaladita esta. Esto es una ensalada que se puede comer fría o caliente. Si la pone en la nevera, no la tiene que recalentar. ¿Rico? ¡Qué rico! Y qué rico saber que estamos comiendo saludable y que estamos haciendo un depósito energético a nuestro cuerpo. Exactamente. Porque esa es la conciencia que creamos, que cuando comemos, nosotros en vez de estar haciendo un retiro energético, estamos haciendo un depósito energético a nuestro cuerpo. Estamos añadiendo, ahí casi me ahogo, estamos añadiendo a nuestra nutrición en vez de quitarle. Y si usted puede comer comida más saludable, hecha en casa, sin preservativo, sin todo eso, otro proceso, por lo menos empieza 2-3 días a la semana. Eventualmente, cuando usted se sienta mejor, se va a convertir en un estilo de vida. Mira, y te voy a decir algo que aprendí de mi mentor, porque los mentores también tenemos mentores, los coaches también tenemos coaches. Mi mentor me dijo, es cómo puedo. Si usted quiere comer saludable, es no decir, ay, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no sé. Es decir, ¿cómo puedo yo explorar opciones? ¿Qué opciones tengo o qué opciones puedo encontrar que me permita hacer lo que usted quiere? Perfecto. Y definir claramente lo que usted quiere y después decir, ¿cómo lo puedo lograr? Siempre hay opciones, siempre. El que me diga que no tiene opciones, le hace falta un coaching. Exacto. Cuando porque yo siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Y es cuestión de encontrar la que funcione para usted. Porque en el coaching holístico, como yo te estaba explicando al principio, antes de que empezáramos, cuando yo empecé mi proceso de desintoxicación en mi cuerpo y pasar de farma a productos naturales, tuve que tener disciplina. Tuve que tener en mi mente claro cuál era el punto, cuál era la meta, y la meta era sentirme mejor. Yo me enfermé, que estaba, que yo no encontraba cómo mejorarme, pero al comenzar a comer mejor, a desintoxicarle, a darme a mi cuerpo productos que me estaban ayudando a salir de esos radicales libres, de parásitos, de todo lo que nos enferma, pues yo empecé a sentirme mejor, y al sentirme mejor, entonces yo empecé a ver, ok, me estoy sacrificando porque ya no estoy comiéndome todo lo que me da la gana, ya no estoy trabajando como si no tuviera vida, como si no tuviera otras cosas en mi vida, pero esos sacrificios me están dando un resultado positivo y me están ayudando a ser más efectiva y más productiva. Entonces, cuando usted se siente así, ya ese sacrificio no se convierte en sacrificio, se convierte en hábito. Estás haciendo lo que quieres porque ves resultados. So, a veces comenzar y cambiar hábitos es difícil.
Y el proceso es defina lo que quiere. Exacto. Establezca su nivel de compromiso. Como decimos, how bad you want it. How bad si you want usted it. No lo quiere, no lo va a hacer. Sea sincero con usted mismo. Defina lo que quiere, establezca su nivel de compromiso. Yo quiero estos 200%. Uh-huh. Explore opciones y si no las encuentra, busque un lugar seguro y confidencial con un coach. Entonces, defina cuál opción es la mejor para usted. Defina ese plan estratégico para lograrlo. Recuerde, es cómo lo logro. Mira qué hermosura, cómo lo logro. Y comience a disfrutar el proceso. No es llegar a la meta, es disfrutarse el caminar. Porque si el enfoque es solamente al final, cuando te estás perdiendo demasiado. No, que cuando llegues al final vas a hacer, yo pensé que esto era más importante, o yo pensé que esto era más satisfactorio. Era otra cosa, sí. Tú sabes. Y eso entonces nos previene de disfrutarnos. De la persona que nos convertimos en el proceso. Uh-huh. Porque usted no va a ser la misma persona antes y después. Usted va a transformarse. E inclusive tenemos otro libro. Tú sabes que yo todo lo puedo con libros. Para todos tengo un libro. Para todos tengo un libro. Tengo 18. Dígame que le duele y yo le digo el libro que tiene que leerse. Yo con la receta. Usted me dice que le duele con la ella receta. Ella le da una receta de comida. Yo le doy un libro. Los dones y talentos. Zapatero a su zapato. Neuroliderazgo. El arte de transformar. Cómo usted se transforma a usted y cómo usted ayuda a transformar a otros. Y entonces, ¿para qué? Porque nadie cambia a nadie, pero usted puede ser iluminar para que la persona se transforme en ese proceso de iluminar. Entonces, la persona se siente atraída, se conecta y se transforma sola. Y eso es lo que queremos. Cuando ya usted está en armonía, usted está haciendo su trabajo, usted tiene resultados, usted va a atraer personas que ven sus resultados tangibles y le va a decir, vea, Lilia, mira, ¿qué tú comes que tú te ves tan linda? ¿Qué tú comes que tú has rebajado y estás tan bonita? Gracias. Y en ese momento y yo tú te desbordas. Y saco el sartén y le digo, esto es lo que estoy comiendo. Eso. Pero si tú no tuvieras tus resultados, claro, tú tendrías que estar tocando puertas porque la persona al no ver resultados no se va a acercar a ti. Uh-huh. Y entonces es más difícil tocar puertas que abrirla y darle la bienvenida a la persona con tus resultados tangibles. Eso me gusta. Entonces, lo que queremos cuando usted se enfoca y se construye, ya entonces lo que usted tiene es que abrirle la puerta a las personas que llegan y no tiene que estar en esa búsqueda. Aquí. Ay, esto como que se ve demasiado divino. Doctora, aquí vamos a probar ahora las nueces con el chocolate. A mí me encanta el chocolate. Yo lo que he hecho en ese proceso es, en vez de estar comiendo chocolates que son basura, que son porquería y son hechos y no más, yo trato de encontrar chocolates que sean más puros y más saludables. Igual que con el queso, yo todavía como queso, pues yo trato de utilizar quesos que son un poquito más mejores procesados. Entonces esto, la combinación de sabores, qué divino. Qué rico, ¿verdad? No lo he probado todavía, pero se me está haciendo la boca agua. Esto es un snack que lo puede, después que se enfríe completamente, lo pone en su bolsito y lo tiene con usted. A veces lo echo en bolsita cuando estoy en la calle todo el día, porque de la manera en que yo como, a veces se me hace difícil, si estoy en la calle, encontrar un lugar donde yo pueda comer cosas que no me van a hacer daño al otro día. So, yo me llevo mis snacks, esto para ponerlo encima de yogur griego, cuando está haciendo su sí, ¿verdad? Si hace un ice cream, que es el mantecado con guineo. Para un bizcochito, yo le hice unos bizcochitos de coco a la doctora, un regalito, y ella me trajo un sofrito de allá de las 7 chácaras, que yo estoy de la tienda, estoy loca por probarlo. Pues yo le voy a dar una probadita, pero quiero que vean lo fácil que fue hacerlo. No me tomó ningún tiempo y estamos aquí hablando y vacilando, o sea que si usted la está haciendo en su casa le va a tomar menos tiempo. Pero esto es una manera excelente de reemplazar dulce procesado por algo que es, le va a dar energía, le está ayudando nutricionalmente. Un depósito. Cuenta energética. Porque si comemos por gusto nada más, los resultados que vamos a tener no van a ser nutritivos. Pero si podemos comer tomando en cuenta la nutrición y también el gusto, pues entonces ahí es que vienen platos como estos. En términos de inteligencia emocional holística, le llamaríamos nutrición a conciencia. Exacto. Porque usted está comiendo porque sabe que está haciendo un depósito de energía a su cuerpo
y su salud, su productividad y sus relaciones interpersonales van a ser mejores. Más gente va a entonces acercarse a usted porque lo resulta. Flor, ¿qué tal? ¡Qué linda! ¿Cómo estás? Me comunico contigo más tarde. Mira dónde estoy. Entonces, por eso no te había contestado. Pero divino. Y volvemos otra vez. Es la conciencia energética que nosotros desarrollamos y ayudamos a nuestros clientes como coach holístico a vivir en esa armonía en todas las áreas de la salud, que son 8. Exacto. Y entonces, y nosotros tenemos como coach holístico herramientas para ayudar a las personas en todas esas 8 áreas de la salud. Doctora, antes de que cerremos, porque ya estamos cerrando, si alguien tiene preguntas, por favor, escríbanos sus preguntas. Háblenos, mencióname esas 8 áreas, rapidito. Déjame poner esta. La parte de la salud individual, como individuo, tenemos que tener armonía en nuestro propósito de vida, en nuestros valores y valores fundamentales y en nuestros dones y talentos. Conoces tus dones y talentos y los estás desarrollando. Hay personas que viven en conflicto porque quisieran ser músicos, quisieran ser artistas, quisieran ser chef y están atrapados en trabajos que no les gusta y ahí hay un conflicto que nos drena la energía. O sea que tenemos que trabajar en esa parte de como individuo, en la parte emocional. Esos detonantes, esos apegos y esas memorias nos drenan si no vivimos en armonía y tenemos bloqueos en esa área. En la parte intelectual, ¿qué sé y qué no sé? Hay personas que se sienten con conflictos y bloqueos porque no conocen el idioma, porque no saben bien el inglés, porque tienen acento, están solos porque aquí, quieren no aprender familia. A cocinar y no sé cocinar, porque quisieran aprender a tocar guitarra y no sé tocar guitarra, porque quiero estudiar mi bachillerato, mi doctorado, porque quiero escribir un libro. Y no lo puedo terminar. Y entonces ahí viene la parte intelectual que usted necesita para completar esa dinámica. Esta es la parte mental, su nivel de estabilidad, su claridad mental, su conciencia. Si no tenemos conciencia, estamos haciendo las cosas, como decía mi mamá, el papagayo. Al automático. Al automático, sin conciencia, sin intención. Tenemos que ser muy intencionales. Y eso lo trabajamos en inteligencia emocional holística. Viene entonces la parte física y los 11 sistemas del cuerpo. Porque muchas personas no saben ni que tienen 11 sistemas. Y están como que compraron un carro nuevo y no se han leído el manual. Exacto. Esta es la mejor maquinaria y no la conocemos. ¿Cuál es la mejor manera óptima de trabajar el cuerpo? Después viene la parte social, que son las relaciones interpersonales, desde la intimidad, la sexualidad, tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus suegros, hasta el trabajo, el lugar de trabajo, el negocio, todo. La comunidad, la iglesia, el mundo, la flora, la fauna, social media, lamentablemente, usted tiene conflicto, todo eso son liqueos energéticos. Las finanzas, nosotros trabajamos desde la deuda o ahorro, las inversiones, los planes de retiro. Tenemos un plan de retiro ahora para coaches, que eso yo creo que yo nunca lo he escuchado y llevo 10 años en esta. Yo creo, bueno, hay policías que no tienen plan de retiro, oye, hay trabajadores que no tienen plan de retiro. Pues nosotros ahora en el instituto vamos a tener plan de retiro, plan de jubilación para los coaches, porque yo creo que es importante poder trabajar con esa paz. Y la parte espiritual, que es la conexión divina de la práctica y lo que creemos. Exacto. Y entonces, en todas esas áreas, nosotros trabajamos en el instituto y todo eso lo pueden conseguir, obviamente, toda esa información en el libro de Inteligencia Emocional Holística o en cualquiera de mis libros. Vamos a ver. Vamos a hacerle la pasarela. Este fue el primer libro. Este fue el primer libro en el 2012. Cuando yo conocí a la doctora. Porque no soy feliz. Y entonces después viene el de Inteligencia Emocional Holística, que le da la base a todo lo que hacemos en el instituto. Después viene el de Coaching Holístico, que es la metodología que nosotros utilizamos y enseñamos. Después viene Neuroliderazgo, que es cómo nosotros podemos ayudar a otras personas sin drenarnos nosotros mismos, transformar a conciencia. Tengo que leer eso. Y entonces después viene la parte de muchos de los coaches y muchas personas tienen su historia que contar, su conocimiento especializado que compartir. Me lleva el palo. A través de un libro, obviamente yo creo en libros. Entonces tenemos una guía para que usted escriba, publique su libro, comparta su historia, deje ese legado.
Y entonces ahí vienen otros libros más especializados en las dos áreas que tienen más bloqueo, que es la sexualidad. Tenemos 4 libros en el tema de la sexualidad. El que habla de inteligencia sexual, el que habla de eliminar sus bloqueos emocionales y aumentar su libido, o sea, aumentar esa energía sexual. Este Tantra, que es una filosofía para aumentar la energía de manera consciente. Y cuando ya usted tenga mucha energía, cómo transmutarla en resultados tangibles. Y obviamente este libro, que actually está en español y en inglés, porque el dinero y las finanzas viene a ser uno de los temas, es elimine estos bloqueos emocionales y hágase rico, tenga armonía con el dinero. Ese Mobius, que el dinero va y viene, y cómo generarlo sin estar asociado a la ecuación tiempo, que eso es lo que nos mata. Eso es, en 10 años hemos descubierto que si nosotros arreglamos esa área, todo lo demás cae. Es como los dominos. Clic en este, y si arreglamos esta, va a tener más tiempo para cocinar y comer saludable. Va a tener más tiempo para hacer ejercicio, va a tener más tiempo para dormir, va a tener más tiempo para respirar, para orar, para meditar, para tener sexo rico. Va a tener tiempo porque sacó el tiempo de la ecuación dinero. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos. Y yo, en mi parte, pues antes de que cerremos, hicimos 2 recetas hoy, que ya casi no las comimos todas. Pero tenemos aquí esta deliciosa ensalada con habichuelas, espinaca, tomate, y fortificada. Tiene shallots, tiene ajo, y fortificada con los liquid aminos y con limón. Y entonces hicimos esta bien fun, que me encanta. Miren, ya se va poniendo durita, ya están tostaditas, ¿ves? Entonces ahora lo que hay es que ponerlas en un bolsito o en un envase, donde usted las pueda tener a mano, y cuando le dan esas ansiedades que usted lo que quiere es comerse, ahí tiene sus nueces con su chocolate, que son dulcecitas. Si las quiere hacer picantes, lo que tiene es que añadirle cayenne pepper o paprika o red pepper flakes, y eso le va a hacer el snack picante. Antes de hablar, doctora, ¿dónde la podemos conseguir? Nosotros estamos en Winter Spring, Breaking Bear with Mira continúa adelante, abriendo camino. Estamos en Winter Springs, en el Foundry Center. Este se llama The Five Loaves Kitchen. Es en la parte trasera del edificio. Van a ver un banner que dice Welcome Five Loaves Kitchen. Y desde aquí pues estamos atendiendo pedidos de catering, corporativo, familiar, personales. Tenemos una clase que damos aquí también en la parte del frente de la cocina. La establecemos para hacer unas clases de hands-on, donde la gente viene y creamos recetas, y se van con el paquete también con la comida que hicimos, la que no se coman aquí, y los ingredientes ya medidos para que vuelvan a hacer la receta en su casa. Y también pues el meal prep. Tenemos ahora un programa de meal prep que estamos trabajando, donde volvemos de nuevo a crear recetas, donde le estamos haciendo a usted la gestión de ir a la tienda, de crear la receta, de comprar los ingredientes, de venir a limpiarlos, prepararlos, cocinarlos, empacarlos. Nosotros hacemos todo eso por usted, y usted recibe su comidita en su casa. Y se lo come en paz y armonía. Y se lo come en paz y tranquilo. Nuestro email es find, F-I-N-D, at breakingbreadwithmira.com. Nuestro website es breakingbreadwithmira.com, y nos pueden conseguir ahí, enviarnos un email, la información de teléfono está ahí también. Doctora, ¿dónde la conseguimos usted? En las redes sociales, como DRW Institute, Wanda Bonet Gascon, mi página web, www.drwinstitute.online. Ahí encuentran todos los cursos en línea, la certificación de coaching, la información de los retiros. Tenemos un blog súper educativo. Pueden conseguir el link para los libros. Todos mis libros están en Amazon, así que los puede ordenar en Amazon. Esta Navidad regalo un libro, regale educación, regale conciencia, sobre todo cree conocimiento, y cambia la vida, y vive en armonía, vive en paz. Porque si usted vive en armonía, usted puede facilitar armonía, y a los caregivers, viva en armonía para que pueda darle esa paz y esa armonía y ese cuidado de calidad a los seres queridos. Hágalo con amor, pero cuídese. Cuidándose. Vele su batería. Usted está muy pendiente muchas veces a su celular,
¿Dónde está la batería del celular? Yep. Préstele atención a su propia batería, uh-huh, y recárguese. Y recárguese. Identifique esas maneras como usted se recarga, uh-huh, ya sea alimentación, uh-huh, oración, ejercicio, leyendo, asociándose con personas que aportan, con mentes maestras, uh-huh, y viva de 90 a 100. Que si usted está en 90 y 100, usted va a poder dar ese cuidado de calidad que Dios le ha puesto en su corazón de dar. Exacto. Porque si usted no lo tiene, para usted, no lo puede dar. No lo puede dar. Y si usted está cuidando a una persona amada, pero le está haciendo cansado, frustrado, con resentimiento, eso le está previniendo de hacer, dar un buen servicio, uh-huh, pero también le está creando raíces de amargura, resentimiento, culpabilidad. Y eso se va a reflejar de alguna manera. So, esta grabación, este programa, lo hacemos con la intención de proveer esa información para que, mire, usted tome un momento, ¿verdad? En el día de hoy, antes de acostarse o antes de continuar su día, y siéntese un momento, 5 minutos, y evalúe dónde está usted en su descanso, dónde está usted en su nutrición, dónde está usted en sus metas, uh-huh, en la vida, dónde está usted en sus relaciones. Y si lo que usted encuentra en esa meditación no es lo que usted realmente quisiera estar viviendo, mire, usted puede hacer cambios. No va a ser fácil, pero se pueden hacer cambios donde usted se puede empezar a dirigir entonces hasta esas metas que usted tiene y esos cambios necesarios para que tenga entonces paz. Porque si no hay paz y salud y amor, yo sé que suena como... Es que se está saboteando usted mismo. Lo demás no va a funcionar. De alguna manera se le va a caer el kiosco. De alguna manera se va a hundir el barco. Se va a hundir el barco. Así que esperamos que esta información les haya sido de bien. Les agradecemos a todos aquellos que se conectaron. Gracias. Gracias a aquellas personas que lo van a ver luego. Omar, gracias por estar ahí conectado. Sheila, Flor, Irán, sí. Joe. Nice. Tenemos acá también a Sandra, tenemos a Glenda, no veo otros nombres, pero gracias, si no lo vemos, déjame ver. Ajá, Glenda, qué rico, vio la receta. Así que muchas gracias, esperamos que esta información les sirva de bien y continuamos con Tell Us What's Your Hustle, porque eso es lo que queremos ver, cuál es el ajoro que tiene la gente, sea el ajoro que estás empujando positivo con tus productos, con tus servicios, con tus metas, o el ajoro que te está llevando a hundirte. Así que Tell Us What's Your Hustle, con ustedes Yamirali Johnson, la doctora Wanda, hoy aquí con nosotros de invitada especial. Muchas gracias, le agradecemos que nos hayan, se hayan conectado y gracias por acompañarnos, sí, en la comida, en la cocina de Mira. Yes, thank you very much. Así que cuídense mucho y que disfruten el resto de su... Gracias, Arlene, ahí se conectó la Primis, I love you. Y Lourdes está por allá conectada, gracias por estar con nosotros. Y vean el video, que estuvo buenísimo la conversación que tuvimos, yes, hoy. Mucha información privilegiada, mira, que le va a ayudar a usted. Y compártalo con personas que necesitan. Un ejemplo aquí, mi prima Arlene, ella es una persona que nos conocemos desde chiquitita y ella me conoce tal y como yo soy. Ella es una de las personas con quien, cuando yo estoy en un momento difícil y puedo hablar con ella, podemos hablar y ella me conoce y yo la conozco. Este lugar seguro y confidencial. Exacto. Y sin juzgarnos, porque sabemos que estamos en el mismo bote. Así que gracias. Esas son las personas que necesitamos. Así que gracias. Gracias. Cuídense mucho. Dale, doctora.